Prosa del poeta. Este es un fragmento. Es un fragmento de Demetrio Corsi titulado El hombre, escrito en 1920, ¿sí? 2 años después del fallecimiento del cisne negro. Era el poeta, como tal vez recuerdan pocos, sombríamente moreno, aunque de tipo delicado y fino. Su nariz era intachablemente de corte europeo, como él mismo solía decir orgullosamente, aunque sus labios denunciaban la ardiente raza del desierto. En sus ojos había una melancolía extraña y sugestiva, inquietante y fatal. Aristocráticamente vestido siempre, usaba en días extraordinarios alguno de los diversos y raros chalecos que le particularizaban, así como Oscar Wilde en París se hacían notar su corbata, o como Alejandro Sawa llamaba la atención pública en Madrid por su pipa turca. Gaspar Octavio Hernández se empeñaba en estremecer a su barrio con inverosímiles chalecos. Hasta para beber el vino acostumbraba a asombrar a sus contertulios derramando en su copa pétalos de rosa y tragándose después, nerviosa y lentamente, el licor embriagante. Amaba singularmente a la mujer con dialecto como amor de fino poeta. Soñaba con los harenes orientales. Por eso es que todas sus poesías están saturadas de evocaciones de carne de nieve, de cuerpos alabastrinos, de senos pequeños y puros como lirios frescos. Le atraían como imanes de potencia sobrenatural las hembras de cabelleras rubias, las blondas de la Escandinavia, las de azules ojos de estirpe germánica o las espirituales hijas de nuestro bien amado París. Una idealización de blancura, muy de verdadero lírico, estremecía las cuerdas de su arpa, llenas de cisnes eburnios, de princesas de piel de nácar, de azahares inmaculados como algodones en rama y de marfiles perfectos. Hijo de tierra solar, era impetuoso en sus juicios, ardoroso en sus poesías, noble y valiente en sus expresiones, con un profundo rencor hacia todo cuanto estuviese en pugna con el arte. Amaba y odiaba con toda fuerza de su corazón, de aquel gran corazón sentimental que también cantó tan dulces cantos. Bohemio, en la expresión más sincera del vocablo, sus poemas surgieron entre el ruido de las orgías y el susurro de las canciones frente a la copa del vino fatal que envenenó su organismo, inspirándole las notas más sentidas de su numen. Las alboradas sorprendían a menudo en las afueras de la ciudad, blandamente arrullado por el amor efímero de alguna rubia etaria, entre cuyos brazos su cabeza de rey etíope se reclinaba pensativa, como una flor negra y terrible. Refugiado en algún cantinucho anónimo
encontróle a menudo escribiendo sus estrofas, en tanto su mano nerviosa llevaba a sus labios la cristalina copa rebosante de licor. En la penumbra de la tarde y en la apacibilidad del momento, mientras fumaba un aromático cigarro egipcio, perdida la mirada en las contemplaciones de sus paisajes anteriores. De tal modo, viviendo demasiado su juventud, se extinguió su fuerza física, el sortilegio de los placeres y de las inquietudes, hasta que el derrumbe de su alcázar de ilusión sobrevino cuando apenas le sonreían los 25 abriles de su vida. La fatalidad, madre amorosa que desde la cuna se complació en hacerle suyo, le condujo al borde del abismo y le señaló con descarnado dedo el término de jornada, tisis en la laringe. Como garra de acero, clavóse en su garganta, enronqueciendo su voz, antes clara y sonora como un cristal fino. Tos permanente sacudió su endeble caja torácica, de donde brotaba el quejido de su pecho enfermo, como la resonancia apagada de una guitarra rota. Y la fiebre inició su helada imaginaria, su frío inmisericorde que le atravesaba las carnes exangües, mientras la frente le ardía y los labios se le resecaban. Y a su dolor material unióse la cólera despiadada del infortunio en la hora miserable en que quedaba cesante, sin empleo, sin oficio y sin dinero, pues todo el que ganaba lo había derrochado en sus disipaciones. Entonces, la ciudad nuestra, que no ama a sus poetas, porque parece que no les comprendiera, vio a Hernández pasar diariamente desolado, vendiendo en irrisorios precios los volúmenes de su pequeña biblioteca para obtener así precarios de subsistencia. Y no obstante su estado de mala salud, el poeta continuó frecuentando los placeres, bebiendo sin cesar en la copa de oro del deleite para embriagar su espíritu, para buscar el olvido a sus dolencias, para sumirse en la contemplación de los últimos delirios. Un mes antes de expirar, la Estrella de Panamá lo acogió generosamente como su redactor jefe, hasta que en la noche del 13 de noviembre de 1918, atacado de violenta y mortal hemoptisis, cayó al suelo entre vómito espantoso de su propia sangre, como un cisne negro moribundo en una linfa roja.